Muy buenos días, Tierra del Fuego, muy buenos días, Ushuaia, muy buenos días a las flores que tengo al lado mío. Alejandrita, ¿cómo le va? Muy buenos días, Manuel, buenos días a todos los televidentes que nos acompañan cada mañana. Miriam, qué placer comenzar. Buen día, Manuel. Noviembre. Somos noviembre. Somos noviembre. Ya, pues, ya vi acá en la ciudad los arbolitos de Navidad y esas cosas, qué lindo, se nos acaba el año. Pero acá estamos, tenemos todo un mes para compartir todavía. Sí, y obviamente. Un par de diciembre, así que... Y mucho más. Se vienen los 100, ¿eh? Ya se vienen los 100 dentro de poquito. Sí. Y vamos a festejar. Bueno, por eso obviamente el hashtag de hoy nunca tan ad hoc. Bienvenido a noviembre. Bienvenido sea, ¿no? El onceavo mes del año. Onceavo mes del año. Uy, ya. Para que tenga una idea, sí, ya a partir de hoy la barcaza es las 24 horas. Claro. Así que, ya comenzó el servicio. Ahí, claro. Estamos preparando las valijas, ya estamos preparando Cyber Monday, ya sacaron descuento, o no se engancharon todavía con el tema del descuento. Están viendo. Pero para. No. Sí. ¿Sabes que se vendió un celular por minuto? No, impresionante. Yo ¿un estaba viendo celular la... por minuto? No, no, olvidate, pero ¿escucharon lo que dijeron por ahí? ¿Qué? Hoy es el día del hincha de Rosario Central. Muy bien, aplauso. Señor para la director, gente, para los hinchas de Rosario Pollo, Central. Vela, fanático, fan. No, claro, cierto, sí, viva, algo viva, pasó viva. Hubo como una especie de apagón negro, se viene la tormenta de Katrina, bueno. Tormenta de Chanes, bueno, ¿qué vamos a tener hoy, gente? ¿Qué vamos a tener hoy? Sí, no, bueno, no, por si acaso, tenemos abogado, tenemos abogado, cualquier problema legal, ya está el doctor Diego Bernás, va a estar con nosotros con la columna legal. Muy bien, homicidio calificado es justamente el tema hoy, así que no quiero hacer alusión a nada, pero es el tema, no es agradable el tema, pero legalmente, hay obviamente saber, hay que tratarlo y hay que saber cuáles son las incidencias legales que tiene este nuevo Código Civil, ¿no? Buenísimo. Bueno, también, bueno, el CADIC con María Laura Borla, que nos va a traer data muy importante sobre lo que se está haciendo y lo que se está trabajando con los científicos acá en Tierra del Fuego. Exactamente. Además de todos los temas que tratamos siempre, vamos a destacar que tenemos los CAPS, tenemos la barcaza, tenemos la ruta, tenemos el tiempo, tenemos la farmacia de turno, porque siempre decimos los invitados, como por ejemplo los chicos de la EDEI que van a estar hablando y están viniendo hoy también a contarnos cómo van transitando este trayecto educativo. Bueno, también Karina Cuatrochi hablando justamente de la noche de los museos. Para ser más específico, tenemos a Marcelo Moraes, que es un artista que estuvo ahí presente con esto. Bien. Y bueno, y por si fuera poco, también va a estar con nosotros en esta semana, hablando de esta actividad. Este tema. ¿No? Claro, bueno, muy bien. ¿Algo más que quedó en el tintero? Vamos a hablar de Cyber Monday, me parece. Ahí está, se la dejamos a usted, señora. Claro. Porque anduvo como loca, me parece. Sí, no, estuve tratando de chequear ahí un poco lo de Cyber Monday y bueno, 60.000 personas, 60.000 visitas por aproximadamente lo que va de estos tres días de Cyber Monday, ¿no? Que arrancó, ¿no? Y obviamente hay que destacar que hay de todo tipo de ofertas, desde indumentaria hasta pasajes, de lo que busques. Y realmente hay que tener mucho cuidado también y prestar mucha atención cómo manejas este sistema que es tan importante de compras online, pero que obviamente tiene sus recaudos. Tal cual, y va a estar hoy hasta las 12 de la noche, porque es lunes y martes. Pero ojo, tengo data al respecto del Cyber Monday. No es tan barato como se dice. A veces no. Recomiendan a la gente que chequee el precio antes. Claro, no. Y en Buenos Aires, obviamente, acá no, pero en Buenos Aires uno va y dice, en internet estaba más barato, te lo tiene que dar al precio de internet. Claro. ¿No? Y sobre todo el tema de las garantías, bueno, ya sabemos lo que es cuando uno compra por internet. Sí, así que ojo, no se zarpe, porque en realidad dicen los estudios económicos que el Cyber Monday lo que más genera es como una pulsión. Una compulsión a la compra. ¡Ay, me pierdo la oferta! Claro. No te perdés ninguna oferta. Tengo toda la data ahí de la gente que va participando. Exactamente. ¿Sabés qué es lo ideal? ¿Querés que te diga qué es lo ideal? Sacarle un screenshot a la pantalla del precio que te están ofreciendo y compararlo con días anteriores. ¿Ves? Y cualquier cosa lo tenés de garantía. Adiós. Esto tengo que volver a repetir. No compré nada, pero años. Vamos a decirlo cuando termine el programa esa data. Claro, ahí cuando tenemos el pico de rating. Exactamente. Perfecto. Bueno, quiero aprovechar para agradecer en esta mañana. Tienen los momentos de agradecer a la gente que hoy nos ha vestido, obviamente. Bueno. Así que vamos a comenzar y nos ponemos en pose. Como dirían mis hijas cuando eran chiquitas, está muy de fucsia. Hoy estoy muy fucsita. Exactamente, fucsia. Y igualmente a
agradecemos a XS Boutique desde San Martín 991, a Ximena que siempre me asesora. Y hago ahí un toque con el pelo porque tenemos los accesorios al tono. Todo el tono está ahí. Hoy estoy a tono. Hasta los labios están a tono. Coquetísima, coquetísima. Me hace acordar al elefante si dice trompita, Manu. Es un cariño. No, no, está bien, bueno. Claro, empezamos a derrapar ahora, ¿eh? 9 y 5 ya empezamos a derrapar. Bueno, quiero agradecer a Ximena de XS Boutique, como siempre, que me asesora con toda la indumentaria. Y estos son los colores que se vienen para esta primavera-verano. También a Technique, desde Fadul 40, que me cuidan el cabello. César y Claudio, gracias. Muchas gracias. Mira, por favor, sí, muéstreme esa remera. Ahí me pone, yo te pongo como la chiqui, ¿ves? O sea, los zapatitos, sí, claro, como sí. La chiqui. Bueno, nada, tengo una calza comodísima que viene, no sabes cómo viene hasta un martes estar con una calcita así, sí, que te sostiene, es fantástico. Y la remera, por supuesto, como siempre, una básica, cómoda. Hoy traje, saqué Cintia, me dice, ay, esa te queda divina. Bueno, me pongo esta, yo la elegimos primero con Eli. Y bueno, acá está como siempre la ropa de Almas Gemelas de Loki 970 que nos acompaña. Les mando un beso, siguen en liquidación, acordarte el 50% en efectivo y 40% en cuotas. Así que no es Cyber Monday, es la real liquidación de Almas Gemelas. Y como siempre, el rubio hermoso que me dejó Leo, y le mando un beso grande a toda la gente de esta. Estilos. Maravilloso. Bueno, solamente excelente. Le agradezco a mi amigo Federico de Pato Pampa. ¿Y vos? Hoy con una camiseta de Pato Pampa que estoy camisita compartiendo. Y decirle, se viene un gran descuento de la gente de Pato Pampa. Porque, sí, no bueno, diga. Esperemos, esperemos que si la situación económica sigue así, bueno, tengamos Pato Pampa para el año que viene. Bueno, sí. ¿Qué? Esperemos que la tengamos por mucho tiempo a todos. Sí, sí, a todos. Sí, sí, a todos. A todos. Antes, obviamente. Sí, sí. Y si no, compramos toda la liquidación y bueno, estimo. Buenísimo. Bueno, si no, si no abrimos la ventana, ahora... ¿Abrimos la ventana? Abrimos la ventana. Ahí se puede abrir la ventana. ¿Sabes de la ciudad? Sí. Sí. Van 70 programas. 70, ah, sí, nos vamos por la 100. Nos vamos a ir por la 100, ¿eh? Y arranquemos la ventana número 70, sí. Entonces. Usted es la administradora del grupo. Fiesta, diría. Sí, sí, bueno, sí, sí. Y con esa ventana les voy a ir anunciando a la gente, de acuerdo a datos fidedignos. Fidedignos. A ver, dígame. Vaya aprovechando la mañana todo lo que puede, porque a la tarde, si es cierto lo que me dijeron, se viene una lluvia y un viento, chaparrones bastante nublado. Así que aprovechen. Ya me tiró el... No, es para aprovechar. Como dice, guerra avisada no mata gente. En este caso, tiempo avisado no moja. Bueno, Manu, esperemos que se equivoque. Sí, claro que siempre, que si algunas veces se equivoca. Bienvenido a noviembre. Bueno, antesala de lo que será el último, casi el anteúltimo mes del año, Manu. Ajá. Así que lo vamos a disfrutar a pleno, ¿no? En esta mañana estás informado con esa hermosa vista que tenemos de nuestra querida ciudad. ¿Qué estamos viendo? El puerto, un poco, bueno, el muelle de la Jacín. Tres techos de colores. Hay otras áreas de la ciudad que tienen más colorido, pero esta está linda igual, ¿eh? Es una vista imponente realmente, toda la bahía y viento, las montañas. Viento calmo, diría. Sí. Y nuestro San Christopher como, bueno, monumento justamente a cuando las cosas salen mal y después se ponen lindas. No, la verdad es que es muy linda nuestra ciudad. Esto es la historia de San Christopher, ¿no? Vino a rescatar al Monte Cervantes. Claro, y quedó ahí, y encallado, quedó ahí encallado. En realidad quedó con problemas y decidieron encallarlo porque por problemas del seguro no lo podían volver a transportar. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y dejémoslo acá. Igual hay que hacerlo todo en mantenimiento porque usted sabe que... Y ahora ya es en patrimonio. Claro, sí. Obviamente. Continuamos en esta mañana. Bueno, entonces... los datos del tiempo, Alejandra, sí, que está esperando la gente, sobre todo para saber cómo y de qué manera se va a vestir o se va a abrigar en el día, más en hoy, el ¿no? día de hoy que en cualquier otro día. ¿Eh? Vamos a prestar mucha atención a los datos del tiempo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ahí vamos, ahí tenemos la placa. Entonces, comenzamos con Ushuaia, Manu. Estamos ahí rápidamente, sí. Ojo, parcialmente nublado, temperatura 5.8 grados centígrados, sensación térmica 4.2 grados centígrados, visibilidad 30 kilómetros, humedad 67%, presión 984.6 hectopascales y vientos del oeste a 7 kilómetros por hora hasta ahora. Bien, ¿seguimos? Vamos con Tolhuin. Nubosidad en aumento, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos fuertes o muy fuertes del oeste con ráfagas. Uy, mínima 4, máxima 10 grados. Sí. Upa, me voy volando ahí para Tolhuin. Sí, vale. Con las ráfagas, sobre todo. Sí, en Río Grande, hoy qué día que va a estar para estar en Río Grande. Con sol, parcialmente nublado. Me voy a Río Grande.
La temperatura 5.5 grados centígrados, sensación térmica 1.1 grados centígrados. Visibilidad 30 kilómetros, humedad 80%, presión 992.8 hectopascales, vientos del oeste a 25 kilómetros por hora, un día... Día lindo para Río, sí, Río Grande, lindo, ¿no? Lindo, la verdad, y sin viento sobre todo. Y sin viento, exactamente. Bueno, 25 kilómetros no es tanto. Vamos con Marambio, vamos a la Antártida. Algo nublado, la temperatura 5 décimas de grado bajo cero, la sensación térmica 8 grados 7 décimas bajo cero, la visibilidad 15 kilómetros, la humedad relativa 93%, la presión en hectopascales 947 decimal 3, el viento en dirección norte a 48 kilómetros en la hora. Buenísimo, y habiendo culminado la información con la que bueno, hemos compartido los datos del tiempo de toda la provincia, nosotros seguimos, como es costumbre, todas las mañanas, luego de este espacio dedicado a la temperatura provincial. Claro, la provincia. ¿No? Sí. Vamos a la información de la provincia y también de la nación, a través de los medios y los diarios. Bien, tenemos los diarios. Lo que dicen los diarios el día de hoy, principal portada de los diarios, en este caso... Y vamos a destacar el enfoque que hacen desde el ámbito nacional y provincial. Ahí estamos, ¿eh? Vamos a verlos en pantalla. Vamos a girar un poquito nuestra silla para ver lo que nos dice La Nación, ¿eh? La Nación. La Nación, en su nota más destacada. Sí. Ah, le dice, Cristina se despegó de Báez y denunció una persecución. Fue indagada por primera vez por corrupción y se negó a responder preguntas. Dijo que no es socia ni amiga del empresario y sostuvo que buscan sacarla de la política. Pocos comentan y muy pocos medios sacan las entrevistas del abogado defensor de Báez, el famoso, uno de los más grandes abogados de la Argentina, que es Rusconi. ¿Por qué será, no? Pero lo cierto es que si uno le escucha a Rusconi, la versión que uno tiene es que es muy interesante porque aparentemente no habría absolutamente nada para inculparlo. Sin embargo, lo tienen preso. Sí. Bien. También tenemos más títulos de afianza a Chile como destino de consumo. Hablamos de este avance. Superó a Brasil y a España en compras con tarjeta de argentinos. Upa, ¿sabe por qué es esto? Porque en Chile no tiene industria, todo se importa y claro. No se cobra aranceles de importación. Por eso es más barato, nada más. Claro. No, porque se produzca ahí. Seguimos buceando los títulos del diario La Nación. Vamos a seguir subiendo, le pedimos a la producción a ver los títulos. Vamos para arriba, nos vamos para a arriba. Vamos subiendo, ahí estamos. Bueno, queda bien. Justamente firmas falsas, sin lugar a dudas, al respecto de unos papeles que supuestamente habría firmado al respecto de Otesur Néstor Kirchner y que según dicen los peritajes. Fue hecho con firma falsa de Néstor Kirchner. Bien, sigue vamos con más títulos. 3 millones de personas viven en villas, hablamos de la precariedad, así lo revela un informe sobre grandes centros urbanos de la ONG Techo. Esto en la página 28 del diario La Nación. Cayó uno de los asesinos del dueño de la editorial, fue detenido en una causa en Tortuguitas. Bueno, en la casa de Tortuguitas, sí, sí. 22 años que había sido señalado como uno de los dos asaltantes, ¿no? Que, bueno, tuvieron este caso. También tenemos más noticias, los secretos del... Gaokao. Gaokao chino. Ajá. Ahí estamos. Arigato. El examen más exigente del mundo. Sí, esto es para los niños chinos, que dice la diferencia entre una vida de éxito profesional y un futuro sombrío puede ser un simple número. La nota que saquen en el Gaokao, el examen final de la escuela secundaria, que con buenas razones suele ser considerado el más difícil del mundo. El país entero se paraliza y los días previos a la evaluación, la fuerza de seguridad patrulla en las calles para que nada rompa el silencio que los estudiantes necesitan y frente a las escuelas estacionan ambulancias. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Ambulancias para atender casos. Nada excepcional, es de colapso nervioso. Los conductores de radio y televisión debaten a diario sobre las preguntas y las familias hacen esfuerzos extraordinarios para ayudar a sus hijos. ¿Dónde estamos, Alejandra? Cerca de 10 millones de adolescentes se enfrentan al desafío cada año. Apenas uno de cada 50.000 alcanzará la calificación requerida y verá abrirse las puertas de las mejores universidades. Con el resto, el sistema suele ser despiadado. Y lo que pasa es que es muy exigente la cultura. Impresionante. Muy exigente la cultura, por eso usted ve el talento que tienen con respecto a las disciplinas deportivas, de las artes. ¿Qué ocasiona? ¿No? ¿Qué ocasiona? Sí. Justamente el suicidio infantil y juvenil, que no se comenta. Pero eso tampoco se tiene en cuenta porque ya está instaurado, es parte de la cultura. Entonces esas cuestiones como que no se toman en cuenta. Claro. Existen, pero no se toman en cuenta. Y no se está trabajando el tema. Bien. Dice La Nación. Y así nada pasaban más. Los títulos. Sí, hay algunos chiquitos ahí, como por ejemplo, arte falsificado, cuando no todo es lo que parece. También revivir del pasado, viaje de egresada 50 años después. Y Beatriz Arlo habla de la celebración de una pasión secreta. Ah, bueno, de esta forma hemos compartido prácticamente casi toda la tapa del diario de La Nación. Así es. Vamos a pasar al cronista, otro de los diarios también que nos destacan
su enfoque nacional. Vamos al 30. Ahí. Cronista comercial dice, con 100.000 adhesiones al blanqueo, sí, Macri se asegura ingresos de 8.000 millones de dólares. Uh-huh. Los tributaristas consideran que la primera etapa de la amnistía fiscal es exitosa. Prevén que el efectivo sea solo 5% del cinceramiento e impulse venta de inmuebles. También otro de los títulos, sin obra pública, la construcción acelera su caída, en septiembre retrocedió 13%. Acordaron fondos para provincias y el Congreso avanza con la aprobación del presupuesto. Sí, sí, bueno, ahí están pidiendo a todos los gobernadores de las provincias que aprueben con un monto que se va a enviar a todas las provincias. Entonces esto sería una especie de aprobación y desde allí tendrían que aprobar el presupuesto 2017 del Congreso, ¿no? Sí. Bueno, esperemos, sé que se está haciendo todo lo posible para que esto se dé. Bien. Bueno, seguimos con títulos otra del nota. Diario el Tras engrosar las reservas en octubre, el Banco Central de Reserva Argentina aprovecha para pagar créditos. También abajito dice la CGT le pedirá a diputados postergar el proyecto en busca de incentivar la inversión. Automotrices trabajan a la mitad de su capacidad y la industria cae 7,3%. Estamos hablando de construcción y de industria. Mire. Sí, que según los datos del INDEC está cada vez más abajo. Sin obra pública, la construcción acelera su caída y en septiembre retrocedió 13%. Ya lo habíamos destacado, también el deterioro de la producción automotriz arrastra a las autopartistas locales. Petroleras y estaciones de servicio en alerta por posible sube de nafta. Veo que está por subir otra vez la nafta. Sí, bueno, lo habían destacado al primero de noviembre, Y habilitan hoy, dice, los depósitos de cheques desde el celular. Bien. Y la nota futbolera, ¿no? Mire, a ver. Bien de cronista comercial, Nike vestirá al Barcelona por 1.500 millones. Ah, mire. Nada más. Vamos a ver, bueno, Messi estará ahí seguramente haciendo alguna publi. Uno, algo le toca de eso. Sí, obviamente. Bueno, así pasaban los títulos del diario El Cronista en su versión digital, diario que obviamente hace mucho hincapié en lo que es la economía argentina e internacional para conocer los datos más fundamentales. Vamos a la provincia de Tierra del Fuego con El Sureño. Ahí estamos. El Sureño, que en su nota más importante destaca nada más ni nada menos una noticia no muy agradable. Un menor fue acusado de violar a una chica de 11 años, dice. El imputado tiene 14 años y se había escapado de un hogar que funcionaba en Chacra 2 desde el jueves. Su paradero era desconocido y durante el fin de semana habría abusado sexualmente de una niña de 11 años en una gomería de la margen sur. El padre de la víctima fue quien denunció el aberrante hecho y reconoció al autor. Investigan si hay más personas involucradas. Bueno, muy triste realmente. Creación de un centro de inteligencia criminal. Hablamos de este acuerdo con Nación, la gobernadora Rosana Bertoni y la ministra de Seguridad de la Nación. Hablamos de Patricia Bullrich. Firmaron un convenio para la creación de un centro de inteligencia criminal a través del cual se trabajará en la investigación de delitos como la trata de personas y el narcotráfico. Además, la provincia recibirá 9 millones de pesos para adquirir vehículos policiales. Hoy comienza la temporada de pesca. Bien. Lo destaca El Sureño. Vamos a tratar de cerrar justamente este dato importante porque sabemos que hay cambios para este año y también, pues, sobre todo para hacer los costos de los permisos, en donde ahora se incluye también a los menores. Perfecto, muy bien. El Banco de Tierra del Fuego con más operaciones online. Hay un reconocimiento importante que se le hizo a los clientes del Banco de Tierra del Fuego, que son los que en mayor proporción han migrado sus operaciones de cajeros automáticos a plataformas online, lo cual fue destacado en una convención organizada por la Red Link. O sea, el Banco de Tierra del Fuego tuvo un reconocimiento importante por tener más operaciones online. Las clases comenzarán el 6 de marzo. El objetivo del gobierno es que se cumplan los 180 días obligatorios de escolaridad más 5 de capacitación. Tierra del Fuego se sumó de esta forma a la iniciativa de Nación, según confirmó el ministro de Educación de la provincia, Diego Romero, y las clases el próximo año finalizarán el 20 de diciembre. Muy con lo bien. Cual vio esto cambia incluso todo el cronograma de la famosa vacación. Y claro, el 6 de marzo todos acá. Acá. Así bueno. Es, y bueno, esto es así. Y finalmente una notita chiquitita, dice ciclo de charlas sobre la industria en la UTN y en la UAM en Río Grande. Perfecto, así pasaban los títulos del diario El Sureño en su versión digital, diario de la provincia de Tierra del Fuego, y seguimos buceando más diarios y nos encontramos con otro también de la ciudad de Ushuaia. Diario Provincia 23. Este, ¿no? Es de Río Grande también. Claro, sí, también de Río Grande. Sí, sí. Mire qué dice ahí. La grandeza de los hombres permanece en aquellos que asumen la responsabilidad de construir en libertad. Mira, grande centurión. Sí. Bueno, dice uno más ahí en la tapa. Bueno, la frontera de San Sebastián permanecerá abierta a las 24 horas, algo que usted había destacado al inicio del programa. Esto tiene que ver con el anticipo de la temporada que se viene, las vacaciones que ya se están ahí como gestando.
También desde el ámbito de la política, hablamos del PCP sin banca, o te absorben o desapareces. Esto lo dijo Rabaglia, que le deseó suerte a Boquicchio, y lo, voy a usted, por el tema de Había dejado el PCP, ¿no? Sí. Exactamente. Y en el otro a la esquina decía también una nota interesante al respecto del intendente Voto, que realizó modificaciones en su gabinete. Perfecto. Abajito, ¿no? Dice, Melella recibió a Alberto Fernández, hablaron de la situación general. Interesante, ¿no? Que pueda llegar, qué lazos pueda generar o qué gestiones se puedan llegar a hacer con una acción a través de este operador político. Bien, Tierra del Fuego recibirá más de 9 millones para la compra de vehículos policiales. La gobernadora firmó 3 convenios con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por lo cual Tierra del Fuego recibirá más de 9 millones de pesos para la compra de vehículos policiales, la creación del Centro de Inteligencia Criminal Regional, 7 Patagonia Sur, y también la gobernadora adhirió a la provincia al Decreto Nacional 228/16 que declara la emergencia en seguridad pública. Bueno, ya se vienen las elecciones el año que viene y se empiezan a hacer las listas y justamente hay una nota al respecto de Daniel Guereta, quien habría denunciado que fueron bajando candidatos de su lista y por eso dijo el pánico de Bertone la llevó a tomar esta decisión. Bien. Cualquier cosa, siga en página 2 y 3 de Provincia 23. Perfecto. Se realizó la ceremonia de colación de grados en la UCES. Hablamos de la Facultad Regional de Río Grande, la UCES, en articulación con la Facultad Regional Río Grande de la UTN, llevó a cabo la ceremonia de colación de grados. En la UCES se incorporan al mundo profesional fueguino 13 abogados, 5 contadores públicos, 8 técnicos universitarios en Administración de Recursos Humanos. El acto académico fue encabezado por el rector, doctor Gastón O'Donnell, y lo acompañaron en el estrado el decano, hablamos de la Facultad Regional Río Grande, el decano ingeniero Mario Ferreira, el vicedecano ingeniero Francisco Álvarez y la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la doctora Alejandra Misau. Y de esta forma, prácticamente comentando que Leones y Bomberos unen esfuerzos para... Claro. Justamente en beneficio de la comunidad, lanzaron la campaña solidaria. Ahora sí, hemos culminado con Diario Provincia 23. Vamos al siguiente diario de la provincia, que en este caso es... Ahí estamos. El diario del fin del mundo. La creación de... Bueno, hablan precisamente de este título importante, que ya lo hemos citado en otros diarios digitales. Creación del Centro de Inteligencia Criminal y fondos para equipamiento. Bueno, y también menciona el diario El Fin del Mundo lo que mencionamos, pero acá el tipo va a dar más data, ¿no? Reordenamiento de funcionarios del Gabinete Municipal de Ushuaia, dice, dando continuidad a la reestructuración del gabinete iniciada con el nombramiento de Oscar Souto como jefe de gabinete y de Omar Becerra como secretario de gobierno. El intendente de Ushuaia resolvió designar a Andrea Ontoria como presidente de la Sociedad del Estado y que la Secretaría de Economía y Finanzas sea conducida por Lucas Gallo. Bien, tarjeta roja Boquicchio, así lo ponen, desde el Partido Social Patagónico, el partido fundado por la exgobernadora Fabiana Ríos anunció que expulsará en los próximos días al concejal Silvio Boquicchio luego de que este último decidiera abrir una nueva fuerza política. Cabe aclarar que no estamos de acuerdo con el nombramiento de familiares dentro de su equipo, es lo que sostuvo el secretario general del PCP, hablamos de Daniel Rabaglia. Bueno, y 25.000 estudiantes participarán de los simulacros, sabemos, en el día de hoy. Prácticamente toda la provincia, en este caso de Ushuaia, va a estar abocada a este simulacro de probable sismo. Sabemos que, bueno, Tierra del Fuego es zona sísmica grado 3. Sí, así que hay que tener mucha precaución. Muchísima precaución, porque lo que más realmente evita problemas ante esto, ya sabemos, y Japón sí lo sabrá, es justamente estar prevenido para estos trágicos sucesos. Estos operativos, sí. Bien, así pasaban los títulos del diario del fin del mundo en su versión digital, diario de la provincia de Ushuaia, la parte impresa. Y seguimos recorriendo lo que dice la provincia de Tierra del Fuego. Nos situamos en el diario Prensa. Prensa, la foto de tapa, prácticamente media portada, se refiere justamente al concejal Boquicchio, donde dice aclara y agranda, ¿no? Boquicchio y Araque pegaron el portazo. Acá es pegaron el portazo. El diario es tarjeta roja. El diario y bueno, sí, tienen ahí unos títulos parecidos, pero ahí se fue el PCP. Pero se fueron. La cosa es que dice la exmandataria, dijo que las diferencias con el edil saliente eran irreconciliables y ejemplificó la situación con esos matrimonios que están sin hablarse durante un montón de años, pero nadie se anima a decir la primera palabra. Río se esforzó en dejar en claro que las decisiones que tomó el último tiempo el concejal Boquicchio fueron de él y no del partido. Bueno, de esta manera, fue prácticamente medio diario. Y sí, dedicado a esta noticia, ¿no? Bueno.
Continuamos buceando el diario Prensa. Ahí tenemos más títulos. Joven sufre tocamientos impúdicos en una escalera pública. Ocurrió en proximidades del Centro de Excombatientes y la Escuela Provincial número 30, Ollovía, sí. En calle Alén al 2000. Sí, una zona más que está así muy oculta, ¿no? Es una zona, siempre que caminé por ahí, vi es que una zona, además de noche, le digo, no está iluminada, así que es complicada. Bien. Dice, Bullrich anunció la creación de un centro integral de inteligencia regional, esto ya lo comentamos. Sí. También otra noticia distinta que comparte Diario Prensa, dice, Diente Pérez, yo admito haber consumido y vendido droga, pero de ahí a reconocer la autoría intelectual de un homicidio, hay un abismo. El único imputado en el juicio que se está realizando por homicidio agravado destacó el vínculo de amistad que tenía con la víctima, Claudio Prada, y deslizó sospechas sobre otros integrantes de su círculo íntimo. También tenemos ruta número 3, comienza una nueva edición de la campaña de limpieza basura cero. El primer tramo será desde Ushuaia hasta Tolhuin. El viernes será el turno de la parte que va desde Río Grande hasta la localidad mediterránea. Bueno, y dos chiquitas, dice, las clases comenzarán el 6 de marzo, que ya lo dijimos, y también al respecto del intendente Boto, que realizó modificaciones en su gabinete. Bien. Bueno, de esta manera, prácticamente. Hemos culminado con los diarios de la provincia de Tierra del Fuego, así pasaba el diario Prensa, que es el último diario que te comentamos con las noticias principales de lo que dicen los diarios el día de hoy. Momento de continuar con más servicios en esta Mañana Estás Informado, Manu. Ahí estamos. Exactamente, para toda la provincia y como decimos siempre, las farmacias de turno, en este caso las farmacias de Ushuaia. Dicen así, bien, como perfecto. Dice la canción, en Ushuaia está de turno la Farmacia Andina Sur, que está en Hipólito Yrigoyen, 1832, teléfono 445888. Bien, vamos con la farmacia de Tolhuin. Está la farmacia Tolhuin, ubicada en Lucas Bridge 245, teléfono 02901-492036 y también hay un celular 02901-1550-1211. Y finalmente vamos a Río Grande para informarle que la farmacia de turno es la farmacia Farmacor Perito Moreno 45, es donde está ubicada. Y el teléfono 02964-429642. Muy bien. Y llega el momento tan esperado por la gente. Le digo cuál es. ¿Y sí? El de conocer las vías de comunicación. Y así nos acompaña todo, durante toda la mañana, comenta, charla con nosotros, interactúa. Esto está bueno. Nuestra página web es www.canal11ushuaia.com.ar. Mire qué lindo que va funcionando la página, que nos vende todo el mundo. Sí, nos mandan mensajes, comentarios. Me dijeron, siempre me tengo que acordar de mandar mensajes. Tengo familia en todos lados, yo repartida. Y lo cual está bueno. Tengo familia en Punta Alta, Mar del Plata, Buenos Aires, así que les mando un beso cálido y siempre ellos hacen un tiempito para vernos a la mañana a todo el equipo de Esta Mañana Estás Informado. Buenísimo. Así que besotes grandes. Y así que no se olvide, tenemos Twitter también en 140 caracteres, pone @mcanal11 y nos hace llegar todas las impresiones que quiera hacerlo. Perfecto, también tenemos nuestro mail que es mcanal11, estamos @gmail.com, donde nos envía sus sugerencias y los temas a tratar y también recuerde que puede participar con los columnistas que también tienen su mail y ahí podemos hacer un intercambio muy importante. Bueno, también en Facebook, Esta Mañana Estás Informado, tenemos mucha más información porque ahí aparecen las fotos, los archivos, están todos los links, claro, toda la información para que usted, además, de paso diga me gusta, me encanta, qué maravilla, qué bueno, repítanlo, pónganlo otra vez. Están las fotos de sus ejercicios a la mañana antes de iniciar el programa. Igual. Importante para arrancar. ¿Eh? Sí, descontractura, ¿no? Exactamente. Bien. Y también tenemos el WhatsApp de sorteos. Recuerde que todos los viernes hacemos sorteos con los últimos tres del DNI y el número de WhatsApp, que lo va a decir usted, que siempre tiene más memoria que eso para los números. 1555-4665, WhatsAppeando, que hace usted puede acceder a distintos premios que lo hacemos el viernes, justamente. Este viernes hay premios interesantes. ¿Eh? Muy bien. Y con esto nos vamos al corte. Quédese con nosotros. Hay mucho más en Esta Mañana. Estás informado.